Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí en Comicueva, yo soy Adrián Gutiérrez y estoy aquí para hablar de temas escabrosillos del mundo del coleccionismo. Y es que la vez pasada estábamos hablando acerca de la diferencia entre este coleccionista, pues que ya es un adulto, que ya aceptó su adultez y el coleccionismo es solo una faceta más de su existencia, y están estas otras personas a las que llaman kiduts, que son como personas que pues no quieren madurar o la sociedad, porque aquí estaba hablando el video pasado que no es culpa tan solo de las personas que son llamadas kids, sino que más bien la sociedad está empecinada a hacer a este tipo de personas consumistas y al no poder a lo mejor por su economía aspirar a lo mejor a un este a algo más estable como a lo mejor un matrimonio un trabajo estable una casa un departamento un auto dígase lo que se necesite lo que, lo que tú necesites para llevar una vida independiente pues la sociedad se encarga de venderte la idea de que puedes llenar esos huecos en tu vida con cosas como teléfonos este eh, cambiar, cambiar un auto que ya tienes por otro supuestamente mejor, eh, eh, teléfonos de moda, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero empezar desde aquí diciendo que nada en esta vida está bien y nada está mal, pero todo se puede hacer por las razones correctas y todo se puede hacer por las razones incorrectas. Vamos a brincar primero, poner un ejemplo claro, por ejemplo, con el ejercicio. A lo mejor una razón correcta de hacer ejercicio sería, por ejemplo, para autoestima personal. A lo mejor una razón de hacer ejercicio sería para estar en mejor forma uno mismo, estar mejor de salud y, y, y traer muchos beneficios para ti de forma fisiológica a largo plazo, ¿no? Pero a lo mejor hay razones negativas para hacer las mismas cosas. Sí, hay, por ejemplo, hacer ejercicio. No debería ser una cosa de que tú sintieras una insatisfacción, una, un trauma de insatisfacción contigo mismo y de que quieras cambiar tu cuerpo para cambiar esta insatisfacción. Yo digo, yo digo que siempre hay razones correctas e incorrectas para hacer las cosas, ¿no? Yo creo que en el caso del coleccionismo, yo, vamos a manejar dos tipos de coleccionista: el coleccionista que ya es adulto, y al coleccionista que es un kidult, no el coleccionista que es este adolescente perpetuo, ¿no? Entonces yo diría que vamos a, vamos a marcar diferencias claras para que ustedes, para que les queden claro, invitándolos a la reflexión. Y a que hagamos las cosas por las razones correctas, y que si no, pues hagamos un, un, un examinemos nuestro propio caso personal. Y si no, pues también ayudemos o al menos estemos conscientes de esta situación. Porque pues sí, es importante el entender cuándo son eh, apropiadas las situaciones y cuándo a lo mejor nos está haciendo daño a nosotros o a, a nuestro círculo de amigos o no a nuestra familia o a nuestra sociedad, ¿no? Porque ya la neta es que ya hay tanto Nini, ya hay tanto Kidul, ya hay tanto Shishiko Mori, ya hay tanto este. Gente que no quiere crecer, que de repente dices, oye, pues esto ya está afectando también a nivel social, ¿no? Empezamos por este... Eh, decir que el coleccionista adulto pues es una persona que ya es es una persona independiente es una persona que tiene resueltas no digo toda su vida porque nunca vamos a tener nadie resuelta toda nuestra vida pero al menos ya eh, nos encargamos de, de nosotros mismos y cooperamos en la casa o mantenemos una familia o vivimos de forma independiente o sea tenemos nuestros gastos cubiertos no entonces el coleccionista adulto va a coleccionar empecemos para uno mismo va a ser va, va vamos a decir ya tengo cubiertas mis necesidades entonces ahora, este es un gusto personal a mí de verdad me llena este, este comprar esas cosas que me gustan y pues sin, sin eh, comprometer mi economía, compro y colecciono para mí, para mí, como adulto, no. en cambio, creo que el kiddo, por otro lado, colecciona para otros. me explico. o sea, a qué me refiero? a que de repente, o sea, algo se pone de moda, y tú coleccionas para poder presumirle a los otros que estás coleccionando eso, ¿no? Que tú también lo tienes, que eres parte de la movida, del trending topic, eres parte de la tendencia, ¿no? Entonces aquí es donde digo, no, 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 no necesariamente pueden ser juguetes. Nosotros hablamos aquí en este canal de juguetes, de tarjetas, de tazos, de videojuegos, porque tiene que ver con la cultura geek, pero un kidul también puede ser una persona que coleccione, por ejemplo, eh, cosas de Gucci, eh, sneakers, eh, teléfonos celulares. Eh, tecnología, gadgets, o sea... Cosas que simplemente te hagan estar en tendencia y con la cual puedas presumir que tú, que tú lo tienes. ¿Para qué? Sabrá Dios para qué, para compensar algún trauma personal, para por ego, no lo sé, tendrían que verlo con un psicólogo. Yo no soy psicólogo, pero lo que sí sé es que es muy común. Me he topado muchas veces con esas situaciones en que estas personas tienden a coleccionar no para satisfacer sus necesidades o gustos personales, sino para estar en sintonía con otras personas, lo cual creo que. No va. Volvamos al coleccionista adulto y tengo que decir que el coleccionista adulto eh, es una persona que siempre va a definir exactamente quién es y por tanto va a coleccionar algo que le gusta, ¿no? Al punto en que puede llegar a coleccionar cosas que solo a él le gustan, o sea, yo tengo un montón de clientes y conocidos que, por ejemplo, sé que coleccionan cosas. Muy particulares, ¿no? Tengo clientes que coleccionan sellos postales, clientes que coleccionan monedas, gente que coleccionan a lo mejor este, líneas de juguete que no son tan populares porque a ellos les gustan. O no coleccionan ninguna línea, simplemente compran de todo. De todo lo que les gusta y de todo lo que a ellos les llena. No están intentando ser completistas, compran lo que les gusta. En cambio, lo que he notado de los Kidult es que tienen a coleccionar todo lo que está de moda. Y pónganle un nombre. Marcas que ahorita están de moda eh, Y no digo que todos los Kiddles coleccionen esto Pero... Eh... Ustedes pregunten, ubiquen, van a ubicar esto y seguramente el Kidul va a coleccionar una, dos o tal vez todas estas. ¿Qué está de moda ahorita coleccionar? Vamos a, a, a pensar en líneas de coleccionables entre 5 y 6 pulgadas, 7 pulgadas, ¿no? Entonces, seguramente por ahí van a estar SH Figuras, por ahí van a estar Mi clot por ahí van a estar este Cayodo, este Figma. No necesariamente quiere decir que todos los que compran estos sean Kiduls, por supuesto que no, pero. Ahorita es tendencia y hay mucha gente que está brincando este, a este barco, igual pasa con los Funko Pop, son en este momento una tendencia, habiendo muchísimas opciones, eh, miren, yo por ejemplo, yo soy coleccionista de Funko, pero si alguien me pregunta, Adrián, colecciones Funko Pop, no, Funko tiene muchas líneas que me gustan como Primal Age, como Savage World, que yo digo, oye, están chidas, pero casi nadie las conoce, porque la gente cuando piensa en Funko, Solamente piensa en Funko Pop y solo compra Funko Pops, ¿no? O también, hay muchísimas líneas en vinil, ¿no? Kid Robo, Loyal Subject. Entonces de repente cuando tú este, estás coleccionando viniles, porque a lo mejor te gusta el, el vinil, las figuras chiquitas de vinil, vuelvo a lo mismo. Hay muchísimas opciones desde Yada como para tú entrarle exclusivamente a... A Funko Pop, pero pues hay gente, así es la gente, o sea, hay mucha gente que colecciona por moda, ¿por qué por moda? Porque vuelvo a lo mismo, supongo que tiene esta necesidad social como un adolescente, de ahí el nombre de kid, como un adolescente perpetuo, como un niñote, de estar quedando bien con otros y de estar en la moda y en la tendencia de otros, mientras que el coleccionista adulto va a coleccionar algo que le gusta y le va a valer que eso si a la gente le gusta o no le gusta, como por ejemplo, no sé si acaban de ver un video que acabo de hacer de, de un playset que acabo de, de conseguir para mi colección de ponis para que se vean chidos a mí realmente me vale eh, este un kilo de chostos si a la gente le gusta o no le gusta My Little Pony son figuras que a mí me han gustado desde los años 80 me gusta su acabado de vinil me gustan muchos elementos de esa colección y pues poco o nada me importa si a la gente le gusta o no le gusta si se le hace coleccionable o no lo coleccionable y yo cada vez que puedo me hago de algún artículo de esta colección y ahí vamos poco a poquito y es eso poco a poquito sin alocarnos otra cosa que yo he notado del coleccionista adulto es que o colecciona a través del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en la mayoría de los casos cuando ustedes conozcan un coleccionista de mucho tiempo, pregúntenle cuánto lleva coleccionando y generalmente los coleccionistas este que tienen esto del coleccionismo como un modo de vida, lo han sido siempre, o sea, lo siempre lo he hecho en este canal, o sea, no son cosas que se aprendan rápido, sino que son cosas que se que se van a través de los años y a través de los años vas juntando experiencias y a través de los años vas juntando conocimientos y a través de los años vas juntando figuras y es eso lo que enriquece el hobby, que tienes un montón de anécdotas de gente que conociste, de experiencias que viviste, de eventos a los que asististe, de situaciones que viviste a través de los años, de las décadas, porque el coleccionismo es siento yo una cuestión que tiene que ver mucho con la paciencia y con el tiempo. En cambio el kidut no colecciona a través del tiempo colecciona a través del dinero a qué me refiero a que empiezo a compre y compre y compre y compre y compre y compre y compre, compre, compre porque tengo el dinero y a veces aunque no tengas el dinero porque digo ver, hay kiddos que tienen mucho dinero y a comprar y a comprar y a comprar a comprar por qué porque pues, no tienen esposa no tienen pareja no tienen hijos no tienen perro que les ladre entonces gast, tienen para gastar gasta 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 y rápido arman una colección entonces me ha tocado ver incluso canales de YouTube ustedes lo van a ver donde hay coleccionistas que en cuatro años que en cinco años que en tres años, que en dos años, ¡pum, pum, tremenda mega colección, ¿no? Ahora, es eso, o sea, eh, tienen esta idea de que el dinero es la, la, la llave de todo, pero eh, es lo que te digo, o sea, imagínate que tienes todo el dinero del mundo y, y juntas todas las colecciones del mundo en dos años, ¿no? ¿Y qué haces con el resto de tu vida? O sea, el hobby no se trata de, eh, creo que se, la gente que, que esté en el coleccionismo por moda, que se están subiendo a este tren, creen que el coleccionismo significa de llegar, de, 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 de juntar un, algo, ¿no? De juntar algo y terminarlo. Y no, el coleccionismo es, creo yo, yo por eso este, me gusta, porque es algo que te acompaña toda la vida, que nunca va a acabar realmente, ¿no? O sea, si alguien me pregunta como coleccionista si alguna vez voy a terminar de coleccionar, no. Así como, por ejemplo como lector de cómic no estoy esperando terminar de leer alguna vez Marvel o DC, o sea siento que son cosas que van a estar ahí para siempre y me van a estar acompañando y me entretienen a lo largo de diferentes etapas de mi vida y eso me gusta o sea no me gustaría que algo acabara y que ya no tuviera con qué entretenerme más por eso disfruto muchísimo el anime y el manga y me gusta mucho que siempre haya animes y mangas nuevos pero a veces cuando un anime o manga que me gusta mucho se acaba pues es así como que es como que un poquito triste no porque dice oh, yo no voy a siempre puedo volver y regresar y verlo una y otra vez no pero pero siempre el hecho de que algo te, te, te acompañe toda la vida, pues resulta muy, muy este. Eh, estimulante, y hay muchas más personas que lo buscamos así, ¿no? Habrá personas que busquen culminar algo y pasar a otra cosa. Hay personas que no, que, que quieren que algo los acompañe. Por ejemplo, si a mí me preguntan, Adrián, ¿cuándo quieres que se acaben los juegos de Tortugas Ninja? Nunca. ¿Cuándo quieres que se acaben las películas de Tortugas Ninja? Nunca. ¿Cuándo quieres que se acaben las series de Tortugas Ninja? Nunca. Me gusta que siempre haya cosas nuevas y que me estén acompañando, ¿no? Y creo que el coleccionismo es así. El coleccionismo adulto va a coleccionar a través del tiempo durante toda su vida en cambio el coleccionista Kidult se sube como una tendencia y a lo mejor está dos, dos tres, cinco años coleccionando como loco monos y luego después de eso se aburre, lo vende todo y ya nos colecciona nada o simplemente lo vende todo y ahora empieza a coleccionar ajedrezes y luego lo vende todo y ya empieza a coleccionar ropa y luego lo vende todo y empieza a coleccionar zapatos y así se la va llevando, se la va llevando, o sea, sin realmente este dejar algo eh, eh, o anclarse a nada, no, sino que simplemente es gastar, gastar por gastar, no. Eh, pues es lo que les digo. Yo creo que la sociedad eh, estimula mucho este tipo de coleccionistas porque al final de cuentas los vuelve consumistas, no. Entonces tal vez también eh, diría el coleccionista, lo llamaría el coleccionista a través del tiempo contra el coleccionista a través del dinero, no. El coleccionista paciente contra el coleccionista consumista, no. Otra cosa del coleccionista adulto y que, y que es lo que yo le estaba diciendo ahorita, yo creo que en la mayoría de los casos cuando yo cuando yo he conocido pues, coleccionistas eh, que me agradan gente que que, que de verdad hacemos clic son personas que por lo general todas coinciden y que son personas que siempre lo han hecho, ¿no? O sea, que siempre dicen. yo Por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo jamás me he llamado coleccionista, simplemente de niño empecé a juntar mis juguetes, o sea, me educó a mí para cuidar las cosas que, que eran importantes para mí, para cuidar todo en general, para cuidar todo, ¿no? Entonces, eh, jamás me vi como coleccionista de cómics, yo simplemente soy un lector de cómics, y pues a lo largo de los años, es, es, esa, es, ese grupo de lecturas acumuladas. Se empezaron a convertir en una tremenda colección, ¿no? A mí me gustan, por ejemplo, siempre me han gustado las figuras de acción, siempre me han gustado los Ahí sí, siempre, poco a poquito voy comprando las que me gustan y a través de los años se ha formado una colección, ¿no? En cambio, yo creo que el coleccionista consumista, el kidult, eh, es lo que les digo, generalmente ustedes lo van a ubicar porque generalmente le vas a preguntar ¿cuánto llevas coleccionando? Y siempre te van a hablar de un periodo corto. ¿Cuánto es corto? Pues... Ahí sí va a depender de ustedes, pero por ejemplo, para mí, corto, son este menos de 10 años, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que lleva menos de 10 años coleccionando, pues a lo mejor si hay alguien que me dice, pues tengo 20 años, ah, bueno, pues está bien, ¿no? Empezaste pues a los 10 años, ya conscientemente, ¿no? Y de ahí pasa pues, tus 20 años. Pero a lo mejor, si ya es alguien como yo, por ejemplo, yo tengo 40 años. Y pues si alguien me dice, oye, ¿cuánto llevas este coleccionando? Le digo, Bueno, a lo mejor conscientemente llevaré unos este, 20. Pero a lo mejor inconscientemente, pues 30, 35 años. O sea, o sea, porque siempre he juntado las cosas. Entonces, generalmente, siempre lo que me hago cuenta es que los coleccionistas que son coleccionistas de toda la vida, pues han, sí, lo, han, lo han sido y lo serán siempre, ¿no? Incluso he conocido gente que ha vendido toda su colección porque su proyecto de vida es diferente, porque se va a mudar, porque tiene un apuro económico. Y de todos modos, vende todo... Y, y poco a poquito, otra vez, empieza otra vez, empieza otra vez. Tal vez ya no lo mismo, tal vez otra cosa. Pero el que es coleccionista va a ser coleccionista toda, toda la vida. Y el que está coleccionando, lo, eh, lo que les digo, por cuestión de consumismo, hoy tiene las cosas, mañana las vende. Y generalmente te dice, pues fui coleccionista un tiempo corto. A lo mejor te dice, fui coleccionista cinco años, desde, desde el 2015 hasta el 2020. En el 2020 lo vendí todo y adiós. Entonces, son como, más bien como gente que se sube al tren del mame. Y ahorita, así como a veces está de moda tocar, hacer una banda, hubo un tiempo, por ejemplo, en, en los años 80 aquí en México, en que estaba de moda hacer una banda de rock, ¿no? Entonces la gente se juntaba cada rato a hacer bandas de, de, de música. Y pues obviamente la gente que de verdad es apasionada de la música y todo de, de, de siempre, pues hizo eh, bandas legendarias, ¿no? Pero pues había gente que nomás se eh, trepaba al tren del mame de quiero tener una banda. Y así como hoy tenía una, mañana vendía los instrumentos, mañana cambiaba los integrantes. Y ahorita yo siento que ahorita está pasando eso un poco con el coleccionismo, ¿no? Pasa gradualmente con un montón de cosas y siempre hay cosas que se ponen de moda. Y todo el mundo se quiere subir al tren del mame. Como acaba de pasar con One Piece, ¿no? De repente, o sea, yo como fan de One Piece y yo como vendedor de artículos de One Piece, sé que es para un mercado muy reducido. O sea, yo nunca he llenado aquí con mi cueva de cosas de One Piece, porque a pesar de que a mí me gusta, cuando traigo cosas de One Piece es más bien como para mí. O sea, nunca he atascado, porque yo sé que la gente que pide cosas de One Piece es muy selecta, es parte de un grupo... Muy selecto de personas. Y de repente sale el, el, el anime de el, la serie de One Piece Action Live. Y ahora sí ya todos son fan. Todos son eh, nakamas. Todos son mogiwaras, ¿no? Todos son piratas. Entonces digo, oye, calma, calma un poquito, ¿no? Otra cosa. Es que me he dado cuenta de que los coleccionistas adultos generalmente usan terminologías generadas este, por la experiencia personal o desde un concepto de, de, de vista técnico. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor, eh, yo, por ejemplo, desde mi experiencia personal, yo puedo decir: Oh, ya me salió este juguete. El, el, que, el, el, el que yo siempre había esperado, ¿no? El juguete esperado. Y así yo le digo, porque yo así le quiero decir. O a lo mejor voy aprendiendo conceptos técnicos de los juguetes. Y por ejemplo, yo aprendía a diferenciar las figuras por escalas no porque me daba cuenta de que a las figuras se les siempre se les otorga una escala para poderla producir y que sea compatible con figuras de esa misma escala sobre todo a nivel de coleccionismo o a lo mejor a nivel de producción o sea la realidad es que también hay tendencias de mercado por ejemplo en los años 80 por la cuestión de, de los petróleos y las reducciones de los petróleos, se, eh, se tuvieron que reducir de escala las figuras, se creó una escala aleatoria, que en este caso fue la de 3.75 pulgadas por parte de Star Wars. Pero cuando Star Wars tuvo ese mega éxito, entonces todas las empresas empezaron a a lo mismo, a copiar a Star Wars, y empezaron a crear un montón de colecciones en escala de, de la, del mismo tamaño que es de 3.75 pulgadas. Entonces, a lo largo del tiempo se van estableciendo escalas, y yo como, como coleccionista me gusta hablar con ese tipo de términos. ¿no? para así ubicar el tamaño de las figuras pero lo que me he cuenta es que de los kids no, no buscan terminologías técnicas no buscan terminologías que ellos creen a partir de su experiencia personal sino que les gusta usar términos eh, originados por memes tendencias o cosas que la gente eh, le gusta decir en redes sociales o en ya saben Seguir la corriente, ¿no? Entonces, si alguien dice Nashe, Nashe, esto es Nashe, puede decir que es algo bonito, ya todo es Nashe. Pueden decir que algo es estético, ¿no? Este, esto es estético, esto es high-end, esto es un coleccionable high-end, esto es este, también el, el, el Holy Grail. Estoy a, voy a comprarme unos Holy grails. Cuando escuchen a gente así, pues di, 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 puedes estar seguro que, te, que tú vas a decir, oye, oye, oye. No estás hablando desde una terminología personal, estás hablando acerca de comentarios de tendencias. Que muchas veces, estos términos, al ser tendenciosos, pueden llegar a hacerle más daño a la comunidad. Que bien, porque tú, al sobrevalorar con este tipo de terminologías ciertos artículos, puedes llegar a alterar de forma negativa para ti como coleccionista su valor, siendo que. Que no tendría que ser el caso, ¿no? Pero sí, yo por eso digo, si tú quieres crear, siempre digo, están invitados a crear terminologías para este medio del coleccionismo, porque pues, así aprendemos todos, pero terminologías que sean prácticas, ¿no? Por ejemplo, este, me acuerdo que yo, por ejemplo, yo, yo no entendía muy bien la, la, la situación de los pernos, hasta que una persona me, me comentaba, ¿no? Que act actualmente existía la, la nueva tecnología sin pernos visibles. Y yo decía, bueno, ¿qué onda? ¿Qué es un perno? Ya me explicaron que son estas articulaciones que se incrustan en, en, la, en, la, en, la, en las figuras, en, en, en brazos y rodillas para poder, para poder girar, y que, pues, obviamente, como un tornillo, como un perno, este, son visibles a la vista con estas formas circulares no y ahora sé que están escondiendo los pernos para hacerlas más este eh, para hacerlas más estéticas y pues eso me parece súper bien no entonces pues ya entiendo que hay figuras con pernos visibles y sin pernos visibles no y voy aprendiendo yo también la cuestión es esa no te dejes llevar y hay mucha diferencia entre decir eso y empezar que con la chida y cosas así o sea seamos prudentes y elegantes al hablar no. También otra cosa que he notado entre el coleccionista adulto es que generalmente comparte. El coleccionista adulto su colección tiende a compartirla. Y esto se los voy a dejar así. ¿Cuántas experiencias no han tenido ustedes donde un coleccionista les regala un juguete? Dicen oye yo sé que te gusta esto y te lo regala, yo he regalado muchas cosas y a mí también muchos coleccionistas me han regalado muchas cosas y se los agradezco, se los agradezco de profundo corazón porque ahí se nota el, la pasión por eh, también eh, suministrar coleccionables a las colecciones de otras personas con el fin de que todos sigamos decreciendo, decreciendo y que tengamos una comunidad sana, ¿no? O sea, como cuando digo comunidad no significa que estés conviviendo constantemente con todos los coleccionistas, significa que cuando de repente conoces uno de verdad ese sentimiento es puro y quieres ayudarlo a, también a que su colección crezca, ¿no? En cambio, lo que me he dado cuenta de, 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 del coleccionista usted es que él no comparte, él presume, ¿no? Y entonces te dice, mira lo que me llegó, mira lo que tengo, mira lo que yo encontré. Y tú le dices, oye, ¿dónde lo encontraste? No, pues nomás había uno, ya no vas a poderlo conseguir, solo yo lo tengo, ¿no? Entonces así como que tú dices, oh, Dios mío, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? O, o cuántos, no? ¿Cuántas personas no, no te invitan a, ahora que están tan de moda los canales en, en Instagram, en TikTok, así? Que te dicen, bienvenido a tu colección, ¿no? Y ellos simplemente, pues es su colección de ellos y jamás, jamás te van a dar nada de ahí, ¿no? Te, te, y dicen, bienvenidos a tu colección, ¿no? Entonces te dices, oye, 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 no es mi colección porque pues, soy, no ni siquiera me das opción a comprarlo, ¿no? Nomás me estás presumiendo, ¿no? En ese sentido siempre me preguntan Adrián y todo esto que grabas en tus videos son cosas para de tu colección y le digo no 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 lo, la mayoría de lo que ven grabado aquí en los videos son cosas para venta precisamente la idea es ayudarlos a ustedes a que ustedes puedan a, 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 a hacer llegar a sus colecciones cualquier artículo que vean aquí que les guste y pues para las personas que lo hago, me dicen, oh, no tengo dinero." No te preocupes, damos facilidades de pago. "Uh, pero es que este no tengo no tengo espacio." No te preocupes, hacemos cambio, vamos a eh, puedes este liberar espacio deshaciéndote cosas que ya no te sirvan y así el chiste es que como coleccionistas Apoyarnos como coleccionistas, ¿no? Otra cosa que me he dado cuenta es que el coleccionista adulto tiende a exhibir su colección, exhibe. Él, él le gusta exhibir su colección, que se vea. O sea, ¿para qué vas a coleccionar cuadros si no los vas a exhibir? ¿Para qué vas a coleccionar ajedrezes si no vas a exhibirlos en un, en, en un debido espacio? ¿Para qué vas a coleccionar figuras si no las vas a tener en repisas? ¿no? En cambio, lo que me he dado cuenta es que el kidult para él no es importante exhibir, para él es importante tener, que la gente sepa que tiene. ¿Y cómo vas a tener? Pues comprando, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer con todo eso si compras? ¿Qué tal si no tienes ni el espacio, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que los coleccionistas adultos eh, este, eh, designan espacios para su colección. Estructuran los espacios. Es más, estaba comentando en una, en una en la mole en la Mole Comic Con estaba comentando con un vendedor que estábamos ahí platicando. Digo que el último, el último desafío para un coleccionista es realmente fincar una casa, eh, eh, fincar a las de la casa o de plano a la gente que hasta mucho y no tiene comprar un departamento, comprar una casa en específico para la colección. ¿no? Ese es el último desafío. O sea, el coleccionista de, el coleccionista adulto el coleccionista que está que siempre tiene en cuenta siempre está contemplando esos espacios para exhibir su colección en cambio el Kiddul, creo que yo que nada más él quiere acumular o sea para él lo importante es decirle a la gente yo lo tengo no vamos yo coleccioné por ejemplo hablando de Mid Club, yo tengo los de los 12 caballeros de oro Midlot en su versión regular, en su versión OC los tengo en su versión incluso pirata para tenerlos todos en versión Sapuri, tengo algunos en original en versión Sapuri. Tengo exclusivas de convención, tengo los 12 dorados de, de Soul of Gold. Y entonces ya resulta que ya tienes hasta 5 o 6 versiones de Calla Caballero Dorado. no Ya tienes un centenar de caballeros del zodiaco Y de repente alguien te dice, bueno, ¿y dónde los tienes exhibidos? Ah, no, los tengo en cajas ahí, nomás. En cajas ahí aventados en, una, en un closet o en la esquina. Ahí en cajas, pura caja. O caja o la tengo. Caja sobre caja sobre caja. O sea, eso es muy importante. Un coleccionista siempre va a querer exhibir. Y, y creo que estos niñotes, estos coleccionistas, simplemente el acumular, pues ya te da el estatus de decir yo también lo tengo, ¿no? Eh, pero dónde está la exhibición dónde está esa eh, oportunidad de darte a ti el placer de, eh, de, de disfrutar tus piezas y si no te das tú el placer de disfrutar tus piezas pues menos a tus amigos menos a tu familia no entonces ahí están nomás esas cosas ahí haciéndose viejas ya haremos otro o, otro otro especial de eso pero es que al final yo he conocido un montón de gente y, eh, y en base y en base a eso muchas veces se nutre con mi cueva de gente que parece que colecciona para otros. Termina haciendo colecciones que ellos no disfrutan y me las vienen a traer prácticamente nuevas. Y pues, afortunadamente, yo hago que lleguen a las manos de gente que sí las va a disfrutar. Pero, pues, es triste, ¿no? Es triste que te la pases años de tu vida comprando cosas para que tú no las disfrutes. Entonces, ten en cuenta eso. Son tus cosas, disfrútalas, ¿no? Lo que también me doy cuenta es que el coleccionista adulto es una persona creativa y por tanto es una persona constructiva construye cosas mientras que el coleccionista kidult el coleccionista este consumista este niñote como lo dice como lo digo lo acabo de decir ahorita ser consumista solo consume o sea él no construye él no crea él simplemente consume consume compra 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 y compra a qué me refiero por ejemplo a qué me refiero con construir me refiero a crear cosas pueden ser cosas materiales o inmateriales, pueden ser servicios, o pueden ser este, objetos físicos, ¿no? Pongo ejemplos de cómo un coleccionista adulto evoluciona y se vuelve un coleccionista constructor. ¿Qué puede construir? Puede, por ejemplo, puede construir amistades. A través del coleccionismo tú puedes llegar a ser amigos en, entre, en, el, en el medio del coleccionismo. Ojo, amigos, porque hay coleccionistas que nada más usan a las otras personas nomás para comprar cosas y en el momento en que ya no tienes lo que yo busco te abro que hay, con, hay muchos casos de eso en, aquí en youtube no situaciones en las que ciertas personas han usado yo he visto situaciones en donde literalmente los han dejado hasta botados en otro país o sea ha estado ha estado denso no pero digo el coleccionista adulto apa, o sea no es su intención pero afortunadamente, digo, afortunadamente y evolutivamente se convierte en un constructor y él construye amistades. Pero también construye, eh, puede construir guías, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que ahora para coleccionar ya puedes buscar en tanto aquí en YouTube, como en blogs, en internet, como hasta en forma física, guías de coleccionismo, ¿no? Guías que te permiten buscar cómo coleccionar figuras de Star Wars, catálogos para ver todas las colecciones completas de cierta línea. O sea... Está padrísimo y esas son cosas que hacen coleccionistas para coleccionistas, ¿no? Incluso eh, eh, pueden crear incluso revistas, ¿no? Te, este, revistas de interés para coleccionistas, ¿no? Por ejemplo, está el caso, por ejemplo, de, de la de, de Super 7 que como compañía de juguetes empezó siendo una revista de coleccionables, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de la revista Wizard que siempre está informando a... a, a de la cultura geek, ¿no? También conozco una, una revista que se llama eh, Inquest, que hablaba de tarjetas. De hecho, yo tengo muchas de esas revistas que se hacían en Estados Unidos durante los años 90, que mantenían súper, súper este, informados a todos los coleccionistas de diferentes, e entusiastas de diferentes temas, ¿no? Desde juguetes, ciencia ficción, tarjetas, eh, cómics. Entonces, la neta es que... Eso es parte de ser coleccionista, ¿no? El construir. Pero también, que puedes construir? Puedes construir contenido como lo estamos haciendo aquí en Comicueva. Puedes crear un blog, un, un podcast, puedes crear un blog, puedes crear un grupo de Facebook, puedes crear un canal de YouTube, una cuenta de Instagram, un TikTok, puedes crear un montón de canales de comunicación para tener conectados a los, a los coleccionistas y tenerlos informados, ¿no? Tanto de las cosas de forma objetiva como de tus opiniones de forma subjetiva con el hecho de que la comunidad aprenda y puedan solventarse muchas dudas, ¿no? A mí los canales de YouTube, ¿cómo me han ayudado a la hora de hacer reseñas de figuras sobre si debo o no debo comprar tantas figuras, ¿no? O sobre líneas de coleccionales que yo tengo dudas sobre su calidad y de repente resulta que otras personas hablan de estos temas y me ilustran no entonces esa construcción también de una comunidad a través de las redes a través de los grupos de los foros esto está padrísimo no por ejemplo también está la construcción eh, lo que yo le decía lo, la, la construcción por ejemplo a través del custom no el coleccionista empieza a reciclar usa las tres r's no ya hemos hablado de las tres r's del reciclaje que es reducir reusar y reciclar, entonces entendemos que, el, que un coleccionista es consciente también, un coleccionista adulto también es consciente del medio ambiente. Y si bien sí si nos encanta comprar cosas de plástico o cartón, pues también en, en determinado momento también nosotros este, podemos eh, utilizar, reciclar, reducir y reusar... ¿no? ¿Qué pasa? Que yo cuando veo juguetes que ya no, tienen, ya no tienen salvación, muchas veces, y lo han visto aquí en el canal, ¿qué hacemos? Customs, ¿no? Entonces... También eso le da personalidad a tu colección, también eso permite desarrollar tu propia creatividad y estás construyendo, ¿no? Al punto en el que mucha gente así empezó por creatividad y termina teniendo un negocio a partir de eso, ¿no? También los coleccionistas crean los coleccionistas adultos tienden a crear negocios, pueden hacer un negocio de YouTube, pueden hacer un negocio de customizar y vender los custom, pueden hacer un negocio de reparar figuras de otros coleccionistas, crear accesorios para otros coleccionistas, hacer impresión 3D para otros coleccionistas y al final a lo mejor eh, eh, a crear hasta una tienda de coleccionables para ayudar a otros coleccionistas y seguir creciendo en el medio, como es mi caso personal. El chiste es siempre construir, no solo consumir. Pero ¿qué pasa con el kidul? El kidul se queda solamente en, la, en, en el consumo, el consumo. Por ejemplo, sus relaciones con la gente es para usarlas. O sea, ellos no les interesa ser amigos, ellos te usan, sacan de ti lo que pueden sacarte y luego ámonos, vámonos. vámonos! El, el, el consumista consume y copia. ¿A qué me refiero? A que pues muchas veces este, este, como, por ejemplo, Hablando de YouTube, ¿no? Como consumista de, 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 los me, de, de los medios. Puedes estar. Imagínense, ahorita, por ejemplo, viene la nueva colección de Master of the Universe y las Tortugas Ninja, ¿no? Y este y este, con, y este Kidult a lo mejor tiene un canal de YouTube en donde hace reviews de figuras. Y él a lo mejor ni colecciona Tortugas Ninja ni colecciona he Pero con tal de estar en el trading, vamos a empezar a hacer unboxing y de estas figuras. Nada más porque todo el mundo lo está haciendo. Nada más está copiando contenidos, ¿no? Luego dice, populariza el. El, el, los conocimientos este ajenos eso también es otra eh, eh, a veces eh, un uno, algo padre de un coleccionista es el hecho de aprender cosas en, en tus en tus experiencias personales y compartirlas con nosotros pero hay gente literalmente que no aprende nada no le interesa compartir nada y simplemente volvemos a lo mismo toma elementos de otras personas y a copiar y a copiar y a copiar, ¿no? Entonces muchas veces, muchas opiniones de la gente, por ejemplo, de los Funko Pop, muchas opiniones negativas de la gente de los Funko Pop, no está en gente que haya comprado los Funko Pop, los haya tenido, los haya abierto y haya calado su calidad de primera mano, Simple, simplemente son personas... Que se dejan llevar por lo que dicen otras personas. Y como otras muchas personas dicen que los Funko Pop son una mala compra, son una mala inversión, son un mal juguete, entonces yo también me, me subo a eso y no solamente comparto y copio su opinión, sino que la ando diseminando por ahí, sin haberlo yo vivido y experimentado en carne propia, y pues termino afectando a la comunidad de coleccionistas, porque a lo mejor voy a afectar la opinión de otras personas sin que ellos. Lo vislumbren por, eh, por experiencia propia. Esto lo he notado mucho, por ejemplo, con los críticos de cine, ¿no? Que tienen a decirles a ustedes, no vayas a ver esa película, no la veas, está horrible. Y digo, yo soy de la idea de que sí puedes decir, a mí no me gustó esa película, yo le doy cero, pero siempre le digo a la gente, no hay nada como que tú veas la película y tú te hagas una opinión de ella. Y ya después de que hayas visto la película o la serie, la comentamos. Que por ejemplo lo que hago mucho con mis invitados del stand del coleccionista. Tienen a ver series como Azoka, como mis nuevas aventuras con Superman, como la... Monja, y una vez que ya vieron la película o serie, que los dos la vimos como en un club de libros, los dos vemos la misma serie, los dos vimos la misma película, los dos leemos el mismo cómic, y ya una vez que ya lo leímos ambos, ahora sí comentamos en base a nuestras experiencias, ¿no? Pero el Kidul como que nada más va a consumir. También eh, dice que eh, el plástico, eh, o oh, ¿Qué, ¿Qué situación con el plástico? El, el consumista pues va a fomentar, en lugar de, es una diferencia, el consumista adulto es responsable con la naturaleza y dice, oye, pues yo cada vez, o sea, sí compro juguetes, ¿no? Sí compro tarjetas, sí compro cómics, pero cada vez que yo pueda reutilizar rehusar o reducirlo, voy a hacer, que hace muchos coleccionistas pues compro juguetes que ya existen, aunque estén en luz, compro cómics vintage, ya no necesito comprar la edición más nueva, o sea puedo comprar eh, cómics que ya existen en el mercado en lugar de estar comprando cómics que están produciendo las, las empresas en la, en la actualidad, no pero el consumidor el, el, el siempre quiere consumir, consumir, consumir y no se conforma con querer comprar el plástico sino que le compra aparte una, le compra un Acrílico protector gasta más plástico y luego a su acrílico protector lo forra de plástico, gastando más plástico, y luego a su acrílico protector lo mete en una vitrina, ahora gastando este vidrio, y luego le pone luces LED, ahora gastando electricidad, entonces eh, es lo que les digo: consumo, consumo, consumo de recursos, consumo de energía, consumo de espacio. Entonces, eh, si sí siento, o sea, siento que de alguna forma todos, como coleccionistas, en algún momento vamos a hacer esto. Pero siempre hay formas de, de ser conscientes en el proceso y de intentar reducir nuestro, nuestro impacto en el mundo, ¿no? O sea, yo no, yo no estoy peleado con comprar juguetes nuevos. Siempre me gusta comprar juguetes nuevos. Pero de igual forma, cada vez que puedo, puedo comprar un juguete luz, lo compro. Igual pasa con los cómics. No estoy peleado con los cómics nuevos. Pero es que si ya existe una versión anterior de ese cómic, aunque no sea tan lujosa, aunque no tenga la pasta dura, ah, si, si la puedo comprar. Y puedo reducir la cantidad de, de emisión de, 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 de nuevos números de, de, de un cómic que ya para, para variar que ya existe. Pues ya no. Está pasando ahorita con el nuevo cómic de Todd McFarlane. Hay un cómic que va a salir eh, ahora en diciembre con una recopilación de historias de Spider-Man de Todd McFarlane. Y se lo juro, se lo juro. Yo creo que es uno de los cómics de Spider-Man más reimpresos de toda la historia. Y es facilísimo de conseguir. Aquí en México, en cualquier lado lo puedes conseguir. Aquí en Comicueva Cueva los puedes conseguir. O sea, no es nada difícil conseguir los, los cómics de Todd McFarlane y en diferentes ediciones. Entonces, yo siento que el hecho de que las empresas vuelvan a reeditarlo y tú lo vuelvas a comprar, pues sí le está, le está pasando una factura al medio ambiente, a nuestro planeta. Y tú. Te estás volviendo un consumista, porque es donde yo digo: Sí, estoy de acuerdo en que a lo mejor muchas veces, yo mismo lo hago. Ustedes saben que de repente con Skeletor me gusta tener muchos Skeletor, aunque sea el mismo personaje, pero pues al menos intento que sean versiones diferentes. Y cuando tengo el mismo Skeletor, pues lo customizo para que sea se diferente, ¿no? Pero es que hay gente que busca eh, desesperadamente tener lo mismo, lo mismo, lo mismo una y otra vez. Y, y yo me pregunto, ¿cuántas versiones puedes querer de Spider-Man luchando con Venom dibujado por Tom McFarlane? O sea, es la misma historia. O sea, ¿cuántas veces puedes tener la misma historia repetida? Entonces, ahí sí, yo creo que aquí es donde sí deberíamos hacer un poquillo, un poquillo de conciencia. Los invito un poco a la reflexión, a que comenten y yo lo, los escucho, porque aquí no estoy criticando a nadie, no estoy cuestionando a nadie. Lo que les estoy diciendo es que coleccionar está muy bien siempre y cuando tú lo hagas por las razones correctas seas consciente en el proceso y no simplemente te quieras subir a, a un training topic porque si tú nunca fuiste coleccionista o nunca fue algo que te llamó la atención y de repente lo estás empezando a hacer porque estás aburrido no tienes en qué gastar tu dinero pues tengan cuidado con eso porque eh, la verdad es que el consumismo desmedido pues nunca va a ser algo que nos lleve a nada bueno yo siento que el ser coleccionista es una cuestión de ir comprando darnos nuestro tiempo para disfrutar o sea, tampoco no digo que no compre o sea, eh, está muy padre conseguir esas figuras que tú quieres. Pero compra una figura, disfrútala. Compra una figura, disfrútala. Compra una figura, disfrútala. Pero eh, de repente hay gente que está como obsesionada, ¿no? Entonces, en ese sentido, quieren comprar hasta colecciones completas, ¿no? Y hasta si no compraron toda la web completa de una colección, se frustran, ¿no? Cuando a lo mejor ni siquiera tenías el dinero para comprarla. Entonces, seamos precavidos, seamos conscientes. Y pues seguimos aquí en Comic Cueva con estos temas escabrosillos del medio del coleccionismo.